Básicamente el contexto es o está dentro de la institución arte o no está dentro de la institución arte. Si yo me, me pongo a tirarle fotos a vagabundos y luego me lo llevo a la, a la galería, y esto que se hace mucho, es pues por poner un ejemplo, este tipo de cosas. ¿no? Ah, me he traído la realidad. No, tú eres un hijo de puta. En este momento, por ejemplo, en nosotros a mediados de los 90 era muy importante, y principios de los 90, por estos trabajos, parte eso en principios de los 90, tomar la institución al asalto. Porque nosotros no estábamos en la institución, solamente como ser fotografiados. La única manera que podría llegar una, una en lesbiana a una institución era como ser fotografiado por un fotógrafo documentalista. No, no había otra opción. Entonces, de repente, esto era como tomar la institución y además, te pongo la cosa que me la tienes que dejar, dame las llaves. Era una forma de negociación con el espacio diferente. Eso normalmente lo que genera es un movimiento institucional. Hay cosas que no se ven, como por ejemplo cuando una institución te pasa un contrato y se lo devuelves todo corregido. Es una buena performance que ya hemos hecho. Sí. Solemos usar los espacios de exhibición como plató, como escenario. Y en este caso decíamos: ¿y por qué no usar también como plató y como escenografía el lugar donde se almacenan las obras? Y ahí fue donde empezamos a imaginar a una performer que, que habitaba ese espacio. ¿Qué hace el museo con la performance? Que tiene un problema. Tiene un problema que además es irresoluble. Yo creo que lo que más va a ocurrir es que va a haber muchísimos debates sobre eso, pero al final les va a costar mucho llegar a alguna solución sobre qué hacer con la performance. Sí, bueno. Y entonces se nos ocurrió esta idea de eh, pues poner. Eh, venderle ficcionalmente al museo una performance que tiene que hacer siempre el mismo performer. Por lo tanto, ¿qué puede hacer el museo? Pues almacenar al performer, ¿no? Y aquí estoy, almacenada en la colección permanente. Aunque esta performance morirá conmigo. ¿Y después qué? Una reperformance. Porque cuando yo no esté, nunca más será lo mismo, ¿verdad? También es un planteamiento muy irónico ¿no? sobre esa relación entre la idea de sí, colección, ahí. la performance y todos los debates que se están generando alrededor de esa cuestión, intentando resolverla. El vídeo va acompañado por una performance que tiene lugar enfrente del vídeo. Es decir, que se puede hacer o no se puede hacer. Por ejemplo, en cada dosis menos se ha hecho. Eh, probablemente la hagamos este verano en artium entonces, nosotras no sabemos cómo está la performance ahora mismo. Ah, la performance. Es Pero el primer, la primera vez que haces la performance, parece que el performer ha salido del vídeo. Porque es la misma persona, con la misma edad, el mismo aspecto, paseándose de repente. Es como si el actor sale de la pantalla y el actor se pasea entre la gente y hace una acción entre la gente. Pero ahora, ya varios años después, no sabemos cómo... Pero al final es sobre todo una, una evidencia de una lógica absurda y trabajar desde el absurdo es algo que también a nosotras nos ha interesado mucho, ¿no? Con el teatro del absurdo. Pero por ejemplo, ese performer que sale de la pantalla en ese momento es como si el tiempo estuviera congelado y, y saliera de la pantalla. Dos, tres años después, seis años después, pone de manifiesto ese paso del tiempo que la para la performance es fundamental. Lo penoso es que lo que las galerías admiten y lo que las instituciones admiten es justamente la acción más fosilizada. O se dedican a hacer homenajes a gente que ha hecho performance hace no sé cuánto tiempo o utilizan la performance como fin de fiesta, como la inauguración o qué sé yo, una performance que esto queda bonito. Pero todo eso está domesticado, ¿no? Todo, 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 es dócil mucha cáscara, un poco yo o sea, o sea, que está, que está que está asumido, bueno, está asumido lo que lo que se puede asumir, lo que no se puede asumir no se asume y ¿qué decir? está más asumida las artes escénicas que la acción. Estar más sumido todo lo que sea espectáculo antes de lo que sea, que sea arte. ¿no? Hablábamos de, de que quizá el mejor contexto para la entrevista no era el lugar de trabajo, sino el espacio que habitas, ¿no? que en este caso es una, una casa ocupada eh, con la plataforma de afectados por la hipoteca en, en el contexto de la obra social y digo que es importante porque este tipo de prácticas que nosotros queríamos poner en marcha estaban muy en relación con lo que estaba sucediendo en el ámbito de la cultura alternativa la cultura underground que se desarrollaban en las, en las ciudades no con el movimiento ocupa en realidad porque las, las casas ocupadas eran nuestro nuestro escenario natural cuando queríamos poner en marcha un proyecto eran nidos de cultura alternativa entonces eh, Podríamos trasladar esta idea de la ocupación al ámbito también de la institución artística, ¿no? desarrollando prácticas que utilizan los, los medios del arte, que utilizan los recursos del arte, que utilizan también sus vías, para producir efectos que no tuviesen que ver con la institución. O sea, había una voluntad explícita desde el principio de desmarcarse de cualquier actuación que tuviese que ver con. Con el ámbito de lo artístico institucional, incluso quitarle lo institucional, en el ámbito de lo artístico. Hay un momento en el que yo era un niño que le gustaba el arte, le gustaba leer, le gustaba la revolución, y hay un momento en que tomo conciencia de que todo ese muro de libros que tengo detrás se ha construido ladrillo a ladrillo en función de un tipo de conciencia que, que no espera nada de mí, que no soy yo que las clases existen y que eh, toda esa cultura era cultura burguesa y que cuál podría ser la cultura popular realmente, ¿no? No popular, la cultura que construimos la, eh, los, los olvidados del sistema, ni siquiera o sea, un tipo de élite en serían los los que están al margen. Para mí era performático producir este tipo de identidades múltiples, no solo identidades múltiples, sino instituciones. O sea, Había de pronto un domingo... Yo voy a montar un centro cultural alternativo, una casa ocupada. Voy a construir una casa ocupada en la red. Y tío, la gente se lo creía. O sea, ponía centro caca. Centro de arte y cultura alternativo, caca. Y la gente, oye, como mola, esto da una ocupa una aquí en la red. Aquí podemos interaccionar, aquí podemos mandar obra y tal. Se convocaban, se hacían exposiciones, se hacían cosas como cualquier virtual. ¿no? Pero la gente le daba realidad en el momento en que lo percibía. ¿no?... ...y se, lo que para mí tiene que hacer una obra artística, encarnarse, a partir de la idea y del concepto de encarnarse, es en algo que produzca efectos. La transformación es como la gran utopía, el gran deseo, ¿no? No, no la utopía, el gran deseo que ha tenido siempre la actividad humana, por otro lado, no es el transformar los materiales, transformar las situaciones, transformar la historia, bueno, es lo que pensamos todavía muchos es que el arte puede seguir haciendo como una actividad más. ¿no? este tipo de cosas, aunque sean arriesgadas, pero por otro lado te están aportando tanta riqueza eh, de vivencia que, que al final eh, eh, eres mucho más rico en vivencia que en dinero, que a mí que sea rico en dinero me tiene sin cuidado si no soy capaz de disfrutar la vida, ¿entiendes? Que es, lo que, que es lo que también está pasando, que no son capaces de disfrutar de la vida con dinero, pero yo no tengo dinero, pero disfruto de las vivencias que estoy teniendo con esto y con todo lo que yo hago. Y yo la performan precisamente, la disfruto exactamente en ese sentido, como vivencia. De alguna manera me ha venido para bien porque me ha abierto la mente, pero me ha venido para mal porque realmente he salido del mundo del comercio. O sea, yo no, yo no, no soy capaz de entrar en ese mundo sino que me escapo de él de alguna manera para hacer arte de una manera mucho más pura. ¿no? Yo también es que no sirvo a lo mejor para, o no soy capaz de, de, de saber eh, hacérmelo de tal manera que pueda ser libre y encima ganar dinero. Estoy convencido de que es muy posible que haya gente que sea capaz, y me parece, me quito el sombrero ante ellos, que sea capaz de no condicionarse por ello. ¿Entiendes? Pero yo no, yo no soy capaz, a mí me condiciona. Y yo conozco muchos artistas que están condicionados, o sea, que no, no, no pueden. Eh, ser libres, porque no pueden dejar de estar ahí en ese en el mundo de la galería y en el, pro, y en el mundo del de, 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 de arte comercial, que les dicen, no, esto funciona y esto no, sigue con esto lo que menos me gusta es que de repente en la casa del banquero tal, que es un auténtico mm. hijo de perra ...resulta que está en cuadro de Picasso, joder... ...se utiliza para blanquear el dinero... ...y se utiliza para, para especular... ...y se utiliza, joder, que al final dices... coño. pero yo que meterme en el mundo del arte... ...para toda esta mierda... ...joder, pues prefiero ser desconocido, oye, de verdad... ...es que es la hostia... ...o sabes moverte dentro del mundo de... ...de la galería... ...todo este espectáculo del arte... ...o oh, no tengo más un roscón... O sea, ...yo... ...pues he conocido a Juan Edis puro. Y, y, y yo no soy capaz de poder tener una relación con esa mujer, aunque quisiese, porque yo no entiendo que una persona pueda andar diciendo que tiene una galería y decir, hacia... ay, pues eso es muy bonito, pues no sé qué. Por... Pero cuando dices, pero ¿cómo que es muy bonito? Pero yo veo a otros artistas que están en, dentro alrededor de su mundo que llegan, ay Juana, pero qué guapa está, que no sé qué, que no sé cuánto, mua, 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 y yo no sé hacer eso, o sea, no me sale, coño. Yo a veces me sorprendo de lo poco que sabe de arte el mundo del arte. Cuando hablo del mundo del arte me refiero a directores de museos, tal, fin, galerías, folclore varios, no artistas, y que se ven joder, es que, 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 que poco saben, coño, estos cabrones, no se han enterado de nada, no han servido de nada. Los comisarios que deberían, ser, deberían tener un papel de potenciar el arte, al final se ha convertido en unos tipos absolutamente sentaditos en su poltrona y sin querer arriesgar. Es decir, ya conozco esta pieza de este artista, no me va da a dar problemas, la producción ya está hecha, la pongo aquí, tan es la pieza conocida. Una mierda, la verdad. Los artistas en el fondo son incómodos. Pero claro, es su papel, los artistas de, tenemos que ser incómodos. Pero resulta que dentro del, del propio eh, mundo del arte la incomodidad también les incomoda entonces eh, pues dice uy una pieza nueva como una pieza nueva uy eso a ver cómo es a ver cómo no, es? ¿No? es algo seguro algo conocido que no es de problemas que es una cosa absurda realmente lo más interesante de un artista es que cada nueva piezas. Well, we're building up now to the final of the men's 100 metres. Usain Bolt will run in the seventh lane. He was the first Jamaican to win gold in the 100 metres. Previous winners Jesse Owens, Harrison Dillard, Bob Hayes, Carl Lewis, Maurice Green, and Justin Gatlin himself, who appears once again here. He was the 2004 champion. And Usain Bolt, of course, in Beijing, set a new Olympic record. Or was at that time the world record oh there Wayne gatling got away brilliantly and he's out of the field at the moment and, uh, bolt going burn here comes your side ball your side ball takes it so Blake takes another break the silver te ven haciendo unas carreras absurdas y te preguntan no van a pedir después nada por qué cuando hacemos un show en la calle y no pedimos dinero termina el show y y se lo han pasado bien y pensaban que era, que era una cosa de la calle, de normal, de, para pedir dinero. Y cuando se dan cuenta que no estamos pidiendo dinero, que es gratis, y que muchas gracias y que lo único que nos vas a llevar es eh, el aplauso suyo, es cuando ya se preguntan, ¿por qué? O sea, no me están pidiendo dinero, ¿qué, qué, qué era esto? Está rompiendo el, el entendimiento del capitalismo directamente. es Como hacer hoy en día algo altruista es, es lo más... Eh, lo más vanguardista o radical que hay, porque nadie lo entiende. Que no se entienda si es arte o no, eh, nos da... nos da, no, o sea, un poco igual. Ni decir que somos artistas, ni dejar de decirlo, pero... <laughs> la palabra arte ya es como también, da, es un, poco, da un poco de jernaca ya, ¿no? Pues es como la palabra performance, casi. Que a lo mejor es contradictoria, ¿no? Es decir que creo en el arte, pero luego no me mola que me atención de artista. Cuando estás en un sitio en el que, cual no, no le estás poniendo ya la etiqueta, al final el, el, la persona que va sin el prejuicio, al final termina donde tú quieres. Pero a lo mejor, si, es eso, si lo sitúas ya en un museo, ya en vez de la gente mirarte, mirarte con, con, espíritu de, con espíritu de investigar o, de, o, o de, de curiosidad, te mira con espíritu crítico, ¿sabes? Que es como, eh, este me recuerda, te puede empezar incluso en vez de intentar. Eh, intentar involucrarse en esa acción empieza a, a comparar, pero si, si lo haces en la calle y sin ningún tipo de estos artes... Alguien me hace una, una acción en, en, ahí por la calle de manera improvisada y tal. No, no, no me paro, no me interesa. Me interesa que, que, que me avisen, que me digan, voy a hacer algo que es arte. No que me lo impongan como, como arte, que me avisen, que me digan, esto empieza aquí y termina aquí. Luego yo ya veré si realmente empieza aquí y termina aquí pero que vamos a acotar un poquito la cosa, porque si no esto sí, efectivamente se dispersa mucho. ¿no? Yo creo que para, para que haya un, y voy a hacer, decir una palabra maldita en el arte de acción, para que haya un espectáculo, eh, es necesario que haya gente que está observando o participando y que haya una persona que está eh, mostrando. Eh, eh, más que nada porque yo solamente hago... Solamente eso puede ser percibido como lo que es cuando digo previamente qué es. Esto lo digo porque yo estuve en, en Madrid Abierto hace un par de años, me parece que fue. Un artista me encargó que accionara para él, para una propuesta que tenía en toda la ciudad. Entonces yo estuve accionando, vestido de pastor protestante ort ortodoxo. Con dos carteles en que se anunciaba la venida del infierno y que el mundo se acababa. Eh, Súper arreglado, la barba peinadísima. Y yo no tenía ningún tipo de interacción con la gente. De hecho, eso era lo que se buscaba. ¿no? Mi interacción, o sea, mi, mi acción era estarme seis horas en, por, la, por el centro de Madrid con mis dos carteles y mirando al cielo únicamente. No permitir que nadie se fotografiara conmigo, para, porque, para no ser el mono de feria y, y ya está. Esa era toda mi acción. Nadie, o sea, muy poca gente, tuvo la sospecha porque Internet estaba llena esos días. De, tú hacías un rastreo de, de las palabras claves que había en los, en los carteles y, en y veías los comentarios de la gente o incluso mirabas en Flickr. Y la cantidad de fotos que se subieron a Flickr mías en ese periodo era brutal, ¿no? Y luego, pues con los comentarios y demás. Los comentarios eran: es un zumbao, es un loco. Yo creía que estas cosas en España no pasaban, que solo pasaban en Nueva York. Cosas de ese tipo. Alguna persona, persona no más de dos, comentaron que podría ser una performance. Eh, quiero decir, eso que yo hago no, no fue percibido como lo que era. Yo realmente ahí estaba poniendo a la gente en una situación de vida que la gente. O sea, que es como cuando ves a un mendigo en la calle. Yo creo que en algún momento se tendría que haber advertido que es una performance. Y creo que se puede, se puede hacer previamente o se puede hacer con posterioridad. Hay una tarta de fiamaria con coco que es brutal. Es chulo, me ha Que no, que no se identifique como arte muchas veces lo que hacemos. Pues por ejemplo, cuando hacemos el proyecto Subtexto, ¿no? que son una serie de eslogans eh, políticos de la tradición libertaria y emancipatoria occidental traducidos al árabe, y son grandes carteles y muppis, las ¿no? letras en, en, en blanco sobre negro. Eh, nosotros eso queríamos que circularas en la etiqueta arte, ¿no? porque de repente muchas veces eh, cuando tú dices esto es arte, pues claro, de repente es como, vale, pues si es arte se puede hacer cualquier cosa. Nosotros en cambio cuando actuamos en la calle queremos como crear esa interferencia, que no se sepa que es arte, ¿no? esto es publicidad, ¿qué me está diciendo? Porque si es arte, determin... en... llega un punto en el que dices, vale, pues es arte, pues los artistas están locos y hacen lo que les da la gana, no tengo por qué entenderlo. Sin embargo, si tú estás ocupando un soporte en el que habitualmente se ve un mensaje y la gente está acostumbrada a interpretarlo y de repente eso se lo cambias, pues eh, eso va a generar, bueno, pues movimiento, reflexión, eh, un poco lo que se buscaba, ¿no? Activar, crear esa situación de a, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Cuando, bueno, nuestra intención era como hacer evidente en eh, ciudades con gran inmigración eh, magrebí, pues eh, que hay una cultura radicalmente diferente a la nativa, pero que ya está instalada en la ciudad y que hace parte de, de tu vida, ¿no? Y ver cómo la gente reaccionaba, reaccionaba a eso, ¿no? Claro, si nosotros hablamos de que es arte, pues estamos desactivando todo eso, ¿no? Eh, es mucho más interesante que la gente lo vea como una especie de publicidad. Nosotros, por, bueno, por el trabajo que hemos estado haciendo en el espacio público, eh, una cosa que nos interesa es eh, adaptarnos a los formatos de comunicación preestablecidos. Es decir, pues si vamos a ocupar la calle, pues nos gusta que sea pues en una marquesina o en una valla publicitaria. Es decir, eh, soportes a los cuales la gente ya está acostumbrada a ver, a ver cosas. ¿no? Hay un espacio muy interesante ahí también de actuación, que es eh, descubriendo ese tipo de... de... Esta forma de engañar incluso a, al sistema a través de sus propias, ¿no? las propias condiciones y el arte para eso pues, es un terreno privilegiado. O sea, puedes hacer lo que quieras siempre y cuando claro, te lo compren y te lo acepten. ¿no? Y se sigue pudiendo hacer. Y hay gente que juega con el contexto de una manera muy interesante. ¿no? Yo sí pienso que, por ejemplo, las acciones performáticas que se hacen ahora en cuanto a. Sobre todo, hay muchos que insisten en, en, en eso, ¿no? Creo que cada lugar un género, que es el arte furtivo, que es eh, el arte que no quiere hacerse reconocer como arte. A mí lo que me interesa es como crear interferencias en el día a día um, con diferente gente que se relaciona con la obra. No me preocupa si ellos saben que aquello es arte o no es arte, simplemente crear ahí Um, pues conseguir como una interpelación, que al final lo que busco son procesos de, de interrogación ética, como crearle eso a la persona que se está relacionando con la obra. Cuando hice lo de Apátrida, lo de renunciar a la nacionalidad española um, pidiendo el estatuto de Apátrida sin, sin querer adquirir ninguna otra nacionalidad, para mí, todas las conversaciones que yo tuve con todas las agentes de la, de la policía o del gobierno, representantes de estado español cuando iba pues a, a diferentes lugares a extranjería o diferentes lugares a pedir renunciar la nacionalidad para mí ahí la obra estaba funcionando y a mí no me interesaba que ellos supieran que era arte porque si no ya no pensaban nada no cuando yo les decía no yo vengo aquí porque quiero renunciar no tener ninguna nacionalidad ¿cómo tengo que hacer el proceso me decían pero tú estás loca pero um, si todo el mundo viene a España porque quiere hacerse español ¿cómo tú vas a querer renunciar o sea, lo que les pasaba es que lo que les estaba proponiendo explotaba sus límites de lo que ellos podían entender como, como el deseo de alguien o como... Sí, de lo que estaba en su estructura. Entonces la conversación era súper interesante. Si en aquel momento les digo, no es que estoy haciendo una performance, ya está, ¿no? Pues eso que decías, pues esta está loca o es arte y los artistas están locos o lo que fuese, ¿no? No me interesaba que eso se supiera porque desactivaba esa conversación. Y para mí, ahí la obra estaba pasando, era uno a uno, el policía y yo. O el cónsul de Irlanda, bueno, de España en Irlanda, en este caso, que, que me llevó al despacho, tuvimos una, una larga conversación a raíz de la renuncia a la nacionalidad. A mí me no me interesaba que supiesen que era arte, porque si no, todo, todas las posibilidades de pensamiento que estaba pasando en aquel momento se, ya, se, se aniquilaban. ¿no? Realmente yo creo que hay algo sano y de alguna forma profundo en hacer cosas que no tienen ningún sentido y que no tienen un objetivo claro ni tienen un oh, no sé, un papel dentro del mecanismo son acciones que te hacen una persona más libre porque estás tomando decisiones por ti mismo y estás haciendo acciones que al no tener este objetivo en la sociedad pues te hacen ser el dueño de, de, de esto que, que estás haciendo y lo haces porque quieres. Por ejemplo, Fe de Vida. Bueno, Fe de Vida es un documento que acredita que una persona está viva. Entonces es, es, algo que se utiliza pues para algunos trámites burocráticos de matrimonio, de cobro de las pensiones. Hay que vender con el carnet de identidad y ya está ahí, claro. Ah. Madre mía, ¿Qué venden aquí, pues regalan algo. Es muy gracioso porque la realidad es que es un documento que certifica que uno está vivo y entonces te encuentras en una cola, casi lo ves como una gran performance, o sea, si realmente cada uno se lo plantease como lo, está, lo estoy haciendo yo, que es solamente pues, jugar a que la administración pública me regale un papelito en el que ellos dicen que yo estoy viva, es completamente absurdo, ¿no? A mí se me ocurrió pues, ir y pedir este, este documento. Eh, cada tres meses que es el la validez que tienen ¿eh? porque luego caduca sí, vale, saluda, 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 saluda. Ah. para qué? Eh, pues para eh la existencia lo del... Es para mí. ¿Para qué? Pues es para mí necesito tener el certificado. De alguna forma esta, estas ganas de romper con la cotidianidad de mi vida tiene que ver con, con el arte de acción, porque cuando uno hace un, una acción está rompiendo con un comportamiento que está normalizado o en su vida o en la sociedad o lo que sea, ¿no? Pues es una acción completamente absurda. No siento nada, porque realmente lo que hago es levantarme una mañana, irme al registro civil, hacer una cola, pedirme la fe de vida, poner mi DNI y me voy. No, no es que sienta nada. Lo único que eh, estás haciendo una acción completamente absurda. Es más, me gusta cuando te preguntan en el registro civil para qué es. Yo voy probando diferentes formas de, de, de decirle para nada. Entonces una dije, no porque no necesito, porque certifica la existencia, porque, y la otra como, sí, pero para qué, pero para qué. Y entonces no entienden nada y al final, pues bueno, me lo dan igualmente. No porque lo necesito, yo digo, lo necesito, así. Va a haber una reacción ante eso porque no es algo que se comprenda así normalmente. Sí. Para mamá, no? no para nada.

Es mi cumpleaños y quería hacer día. A ver, ¿ustedes ya sí, se piden para algún tipo de trámite? ¿La han pedido en alguna años. No. Que sí la quiero. A ver, ¿esto dura tres meses? Y no sé, estoy en mi derecho y quiero claro, pero tener el certificado. poner, poner eh, el concepto político A ver ¿qué te pongo. En cuanto a esto, el, el primer proyecto de gato, ¿no? el de las cabezas, porque ahí ya no solo que pues, la, el, el ciudadano que estuviera por ahí podía coger la cabeza no, y activar un poco también lo que estaba pasando, sino que además en la intervención de la policía fue importante, ¿no? porque como bueno, su reacción fue cerrar la plaza, ¿no? y a, a través de hacer eso, lo que estaban haciendo era evidenciar aún más la Problemática que existe en torno al, al uso de esos espacios ¿no? y, y hasta qué punto, eh, pues, eso existe una prohibición que es muy evidente. Y ahí la respuesta también ciudadana ¿no? del señor que pasaba por ahí le decía: ten, De pronto tenías una discusión entre el policía y el ciudadano, ¿no? discutiendo sobre esos espacios públicos, esos usos. No sé qué es

Estamos mirando a ver. De momento no graba, ahora ya relleno. Grabaros a vosotros, ¿no? Y. y aguante un momentito Vale, vamos. vale, vale. ¿Qué dice el ayuntamiento? Pues eso estamos detrás de ella, a ver si alguien nos puede decir si lo lleva, llevamos sí, sí, o no lo llevamos. Igual hay alguien que lo ha visto, tendrán que sacarlo. No, ¿Alguien me no, ha visto no, poner esto? Y esas de allí estarán pegadas No, ya? no están pegadas, ¿eh? Están por sobre lo que ¿no? Pero esa no puede estar así, eh, se caería. No, no, es que esas. Eh, no tiene, tiene... no tiene. No, no, no. sí. Ah, están hechas a propósito. No, no. Pero si alguien coge, ustedes tampoco pueden actuar. Sí, porque no. esto es por curiosidad. No, si no la tiro. O sea, si yo la cojo y me la llevo, es algo que está en la vía pública y no perdido. No, bueno, no, sí, estamos comentando. ¿no? Y luego voy a hacer. Ah, bueno, pues esto es una fuente. No se puede o entrar. Usted me puede prohibir entrar, pero por ejemplo aquella yo la cojo y no me lo puedo prohibir. O no. Claro. Es todavía la, la inseguridad del poder público ante el arte público, ¿no? Y que no hay fronteras claras y que el policía concreto tiene unas instrucciones, pero como no son tan claras. Está siempre en seguro uno tiene que ir a la instancia alta y la instancia alta a su vez tiene unos, u, u, unas categorías con las cuales actúa pero que no son definitivas que pueden ser cuestionadas políticamente. es todo lo apasionante para mí del arte público ¿no? que realmente de alguna manera el arte público en el sentido de, de intervenir en la plaza pública está cuestionando muchas de las categorías con las cuales se regula el espacio público y eso es muy importante, muy importante cada vez más. Cuando el espacio público se está privatizando, cuando las funciones del espacio público se están limitando, etcétera, etcétera. ¿no? Digo, por ejemplo, en Estados Unidos, es que pasas por kilómetros y kilómetros de Nueva York que parece que estás en la calle y no estás en la calle. Estás a veces en, en grandes almacenes que han hecho galerías que se continúan unas con por... otras, etcétera, mm -hmm. etcétera. O sea, tiene muchas consecuencias eso, ¿no? Claro, nuestros proyectos siempre lo que están buscando es eh, disolverse en otros ámbitos que no sean los, de, los del arte, ¿no? El parkour. El fútbol, un determinado movimiento social. Eh, entonces, bueno, pues partimos del arte, pero por otro lado tenemos otro pie en el que estamos intentando todo el rato escapar del arte. O sea, muchas veces el arte lo que es es un corralito. ¿no? Entonces tú pones las cosas ahí en el arte y en cierta manera las están neutralizando. Porque dentro del campo del arte, pues vale cualquier cosa. Que esto tiene un punto interesante, ¿no? Eh, que era esto que decían los Preisberg de el Sagrado Manto del Arte. ¿no? Que muchas veces puedes hacer cosas y apelar a que estás haciendo arte, ¿no? pero utilizando el arte como una excusa. ¿no? Cubrirte del Sagrado Manto del Arte para protegerte de otras cosas. ¿no? Entonces, tácticamente, a veces sí que, sí que puede ser interesante ¿no? eh, utilizar el arte como pasaporte para llegar a ciertos lugares ¿no? o para protegerte de, de ciertas cosas. Pero bueno, yo por lo general, claro, prefiero un poco eso, ¿no? Pues eh, que el proyecto circule en la calle, lo reciba la gente, pues eh, sin esa mediación que supone eh, que lo estás denominando artístico, ¿no? Porque entonces, pues eso es lo que te decía, ¿no? Eh, no deja de ser un corralito en el que metes las cosas raras, ¿no? Entonces, siempre se puede justificar por ahí. ¿no? Yo creo que también no es solo porque nos estén quitando, no es una lucha contra que nos quiten el espacio público en concreto, sino contra a lo mejor una política concreta, ¿sabes? Que también otro tipo de acciones que no tengan no por qué ser en el espacio público también pueden ir, ir, ir luchar contra esa política, ¿no? Que es algo más general, quizás, ¿no? También que por desforcado o por O Hombre, también de las cervezas en parte tiene algo de eso, ¿no? Sé, en definitiva, el el interlocutor no es un público, sino la institución como tal, ¿no? como en el acto de la boda, de alguna manera, estás entrando en una serie de categorías jurídicas y con estás cuestionando el sentido de que tú la empleas de una manera muy atípica, ¿no? y lo de la cerveza entraba toda en la temática que es mercancía, no? cómo se legó la mercancía, había una parte de eso, había más partes, ¿no? creo que son que van muy directamente a cuestionar lo que es un objeto, lo que es una mercancía, lo que es un obra de arte, etc. Hay todas las reglas que regulan esas delimitaciones constantemente. ¿no? Lo interesante precisamente es hacer algo coherente el espacio público, con el espacio público y algo coherente con, con el espacio institucional. Cuando hemos trabajado en galería, por, por ejemplo, la cerveza, el proyecto de la cerveza, es que solo tenía sentido hacer una galería. En la legitimación de un producto grande de estilo, a través de la venta de aquello con una escultura fría. Es que no apuestes la que Porque no hay un, una persona que, que, que tiene esa figura, ¿no? De la arista que te lo vende y que te da una autentificación sí. si tú lo quieres. El caso que, hoy, que tú has puesto es bueno, es decir, yo puedo utilizar una exposición para hacer cosas que en otro contexto no sería, no me sería permitido. Lo sabemos que ¿eh? en el arte existe eh, visto desde el punto de vista exterior, más manga ancha. Para hacer determinadas cosas, o sea, tú vete a hacer algo a la calle y tú le dices a un policía, aunque estés haciendo algo bastante raro, tú le dices al policía que llega, porque va a aparecer alguno siempre, eh, le dices, no, es que estoy haciendo teatro. Y nada, ah, bueno, chalado. Ya, es, quiero decir, es un paraguas, es un paréntesis, es algo que enmarca, que te dice eh, tal. Y si no te digo nada, si llevas una cámara al lado porque estás haciendo algo. Entonces ya está todo acotado en un ámbito de seguridad que te permite hacer cosas. के तुम अजमिलानिन que era de, de alguna manera era delegada, en este caso la, la performance, ahí lo que hice fue usar la institución arte, porque en muchas acciones yo, como hemos hablado, pues soy yo la que, en mi cuerpo, la que se pone en riesgo, la que utiliza mis privilegios por ser artista, por la nacionalidad um, que me han otorgado, por lo que sea, pero entonces llegó un momento que empecé a pensar, bueno, si yo pongo el cuerpo y me pongo en riesgo y utilizo mis privilegios, ¿por qué no las instituciones artísticas? Um, hacen lo mismo, que ellos tienen más poder ¿no? entonces en esta acción básicamente lo que le pedí a, a, a una institución de, de Gothenburg fue que hiciera un contrato de trabajo a una refugiada política pero que no tenía el asilo sino una, una señora de Kosovo que llevaba nueve años viviendo en Suecia escondida porque no tenía los papeles y si no lo deport la deportaban, que ya la deportaron una vez volvió entonces, básicamente la obra era que la contratasen para que jugase al escondite durante seis meses con los espectadores um, de la Bienal o con el público de la ciudad de gotemburgo porque estaba en un espacio público, ¿no? O sea, por ahí pasaba cualquier persona. Entonces ella iba al público, les decía, ¿quieres jugar al escondite con una refugiada política? La única norma que cambié del juego, la única regla que cambié es que um, María... Um, siempre se escondía y los suecos siempre la buscaban no un poco poniendo los suecos a la posición de, de la policía y al final de los seis meses um, pues María pudo legalizar su situación en Suecia gracias a todo el papeleo que hizo la institución arte y al contrato que le habían hecho de manera que esconderse en el proyecto artístico le permitió no tener que esconderse en su, en su vida real no de alguna manera eran todos los departamentos de, de la institución los que se tenían que activar en función del proyecto, que habitualmente no es lo que pasa, ¿no? Normalmente te dan la sala blanca y pon ahí tu, tu obra de arte político, lo que sea. No, no, yo no quiero las paredes del museo, yo creo que vosotros que sois una estructura y que tenéis influencia y que podéis tener power, ahí, usaros a vosotros como material para llevar a cabo mi proyecto. Para mí eso es lo que tiene que ver con el arte político. Podéis hacer cualquier cosa mientras os pongáis el sagrado manto del arte. Puesto que el arte es considerado sagrado por la, por la gente, pues puedes enloquecer, ¿no? Y serás un genio, ¿no? Cuanto más loco te vuelvas, más genio será. No, lo que me está diciendo es que hay espacios que todavía son interesantes de explorar, y eso es muy claro, pero si queremos producir un movimiento de masas, tiene que haber un cambio de conciencia global con respecto a nociones básicas que conforman nuestra percepción. La idea de sujeto, por ejemplo, ¿no? muchos artistas desarrollan su actividad en el plano profesional pero en, son conscientes de que hay cosas que no las pueden hacer en el plano profesional y experimentan bueno, te diría que casi todos los que conozco gustan de hacer cosas pues esto me salió muy, muy <laughs> le gusta hacer cosas que escapan a esa lógica y que las hacen porque quieren ¿no? y es ahí donde se sienten realizados como artistas y, y disfrutan más del de hecho creador ese discurso mío, como es un discurso idealista el radical, pues, pues tiende a producir complejo de culpa en, y no busco ese efecto. Todas las prácticas artísticas son prácticas políticas. Um, hay dos opciones, o cuestionas el status quo o lo reafirmas y lo consolidas. ¿No? Da igual si es pintura, escultura, lo que sea, acción. Ya, yeah, hay estas dos. O sea que todos sí tienen un posicionamiento, todos tenemos un posicionamiento político en nuestra práctica. Subterráneamente se ha adoptado en todas las prácticas, ahora mismo incluso institucionales, ¿no? Es algo que ha, que ha calado desde ese underground, que ha generado precisamente el tipo de emergencias que necesitaba el sistema de las artes para evolucionar, para reformularse como otra cosa que pueda seguir sobreviviendo y manteniendo el sistema, ¿no? pues, eh, pienso que, que hay que entenderlo en ese sentido, pero se ha producido esa presencia sorprendente, ¿no? que incluso ha hecho que pues, mucha gente recupere un poco aquellos proyectos que hacíamos entonces como, como arte, ¿no? sí. cuando el propósito era definirse claramente en, en un contexto distinto. Encuentro que las mejores producciones no llegan a su fin, o no llegan a su fin de manera adecuada, precisamente porque siempre hay un montón de, de limitaciones que vienen impuestas por esas instituciones. Aunque te contrate, yo qué sé, el magma con un propósito muy progre, pero al final el territorio está marcado y esa posibilidad de, de producir algo que se te escape de las manos está descartada de antemano. Y el arte debería producir cosas o conceptos que se te escapen de las manos. Pienso, ¿no? ...los situacionistas desarrollaron a partir de la tradición también... ...un concepto que era la, la creación de situaciones... ¿no? ...surgen como un grupo... ...derivado de las vanguardias artísticas... ¿no? ...con un propósito social de, de salirse del papel... ...y de producir acontecimientos reales... ¿no? ...y la situación por excelencia sería la revolución... ¿no? ...sería la revuelta, ¿no? producir una revuelta sería producir... Una, ...una obra de arte. Los museos pues pretenden como necesitan esa cantidad de público para justificar políticamente su existencia, pues necesitan también ofrecer experiencias pues, más cercanas al parque de atracciones eh, que a lo mejor a otras cosas, que en teoría eran de, de las que partíamos. ¿no? Someter el público a un experimento conductista, en el que dices, tú vas a entrar por aquí, vas a apretar aquí te va a salir agua eh, azucarada y te va a gustar. Si no, aprietas aquí, pues eh, entonces te vas. Y bueno, diseñar eh, experiencias para el público con esos parámetros es mm, más o menos sencillo, ¿no? O sea, no tiene mucho. Es, es asumible y funciona muy bien. El término narrativa era prohibido hace, hace 15 años, y ahora todo el mundo habla de su narrativa y. y yo creo que ahora se está impulsando desde instituciones muy conservadoras, que, eh, pues eso que. esa condición del artista como señalador como el artista que señala señala un movimiento social y dice, mira lo que estaban haciendo en lavapiés, en los 90, que había unos colectivos de lesbianas que hacían unas cosas y yo aquí lo señalo y esto lo está claro que, que hay un intento absoluto de, de desmantelar lo público, porque se nos dice que lo privado lo puede gestionar mucho mejor, ¿no? Mucho mejor, obviamente, para lo, para lo privado que tiene como objetivo pues generar beneficios, mientras que lo público tiene como servicio, como objetivo en teoría, pues ofrecer servicios. Teóricamente, todos sabemos lo que pasa por el camino en un lado y en el otro. Entonces, la figura del artista como alguien que llega a un museo público y tiene una pasta del copón y de una forma más o menos sutil eh, lo malgasta, es muy muy, muy, muy instrumental para quien realmente pretende decir a la gente de a pie que no va a entender otra, otros argumentos, oye, mira, aquí se está gastando la pasta de todos en que este tío eh, pinte de dorado a 28 maromos, todos cachas porque le gusta. Y dice, pues esto no puede ser, esto no. Entonces, no sé, creo que se ha potenciado mucho desde el mercado limitado realizar un mal gasto de dinero público, que es una imagen que... Pff, ha triunfado y que ahora se está empezando a cortar porque la pasta lo impone. Creo que es muy peligroso y tenemos que ser conscientes también de ello. La definición esta del artista como élite de la servidumbre, solo según, o sea, porque es algo barato. si no, yo creo que ha habido mártires en el arte. Es decir, en los años 60, los Happening, todos los performance, tal, ha sido, ha sido mártires. O sea, ha sido gente que gracias a ellos hacemos cosas. Y tú ahora mismo puedes ser un artista conceptual, figurativo. Eh, hacer happening, hacer distracciones, hacer, podemos hacer todo.